Es una noche de Angus, donde puedes comer todas las carnes de los cortes que hay, de los cortes prime, con una degustación de vinos especiales de Godoy Nicaragua, que tenemos marcas Anaquena y Eco Falls, y la degustación de puros Padrón. La idea es que puedan degustar de todas las cosas, barras de ensalada, barras de queso, un diferente ambiente, con música, con roller de puro y todo. Están disfrutando de lo que es picaña, oxai, tenemos este flat meat, puyazo, roast beef, diferentes tipos de carne, ambos entre marmoleos de grasa y con grasa. Para mí lo que se trata de una experiencia, ¿no? Eso no se trata de salir para comer o de escuchar música o tomar un buen vino o un buen ron. Es vivir una experiencia. Entonces, mientras estamos nosotros en el escenario, estamos pendientes de eso. Estamos fusionando lo nuestro con el resto. Es decir, es una noche de todos los sentidos. Es importante para la ciudad de Estelí. Muy bonito, muy atractivo para todos los clientes de Managua, de toda Nicaragua, de Estelí principalmente. Y esperamos pues que sea del agrado de todos, así como es el agrado mío. Es un gustazo, entonces estamos súper contentos de que se haga este evento. Nos gustaría que lo hicieran con un poco más de frecuencia, pero feliz, pues, o sea, yo lo estoy descubriendo hasta ahora, pero ya me habían hablado de cómo iba a ser, entonces me supera totalmente las expectativas. Una carne muy buena, ¿verdad?, que dan aquí en el Puyazo, y unos diferentes cortes, unos traguitos de vino y mezcladito pues aquí con un tabaquito que están los muchachos, ¿verdad?, aquí laborando, pues es bastante sabroso y un momento muy, muy especial para pasar en familia. Este evento es único y se toma de lo que es Texas Brazilian, que es un concepto brasileño donde es carne tipo rodicio. Se ofrece esto y cuando está en verde ellos te van a seguir sirviendo carne, y cuando está en rojo ellos van a parar de servirte esa carne. Esto también cuenta con las bebidas, con el vino y con las demás bebidas que ellos tienen para brindarle a los clientes. Lo recomiendo muchísimo, la carne es muy buena, muy sabrosa, los vinos que se van a degustar son de primera calidad, entonces creo que es una noche muy amena, y así que a la próxima, las personas que no pudieron venir, espero que puedan venir.